le dedica pues apenas una página, pero no puede decirse más en menos espacio de tiempo y en menos espacio también de papel. Dice: si bien el autoconsumo viene representando la vía más importante para la salida de estos aceites, el mercado aragonés, representado principalmente por Zaragoza y Teruel, viene a absorber el 23% de esta producción. El mercado nacional, destacado por Cataluña y comunidades de Madrid y Valencia, como el interior y la exportación, suponen actualmente un sector de bajo consumo, si bien alberga para un futuro próximo grandes esperanzas de cara a la expansión del mercado del aceite del Bajo Aragón. Hay que tener en cuenta que de todo el aceite de oliva virgen y virgen extra obtenido, se envasa aproximadamente el 80% de la producción de la campaña en recipientes de capacidad igual o inferior a 5 litros, para de esta forma ser comercializado en los mercados nacionales, comarcales e internacionales, siendo el resto dedicado a grano. Y a mí me gustaría mucho que no hubiera resto, o que los restos se quedasen, no fuesen restos de aceite virgen o de aceite virgen extra, sino que fuesen restos ya de aceite de orujo, de aceite refinado. Y habla después de cómo conseguir la marca de calidad del aceite de oliva virgen extra. Y dice: el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón publicó en el Boletín Oficial de Aragón la orden del 12 de abril de 1993, que yo no conocía, y agradezco mucho pues que me la haya puesto a mi disposición, la orden con la que se aprobó el reglamento de la utilización de la marca Calidad Alimentaria para el aceite de oliva virgen extra y su reglamento técnico, que establece tanto los controles como las condiciones de elaboración y envasado y la calidad del aceite, incluyendo las características organolépticas del producto comercializado. Para mejor gestión, control y tramitación de ayudas a las empresas productoras de aceite de calidad, se constituyó en Alcañiz, Teruel, la Asociación para la Defensa y Promoción del Aceite del Bajo Aragón, es decir, la ADABA. Entre los fines de ADABA se pretende la promoción, fomento y defensa del aceite de oliva virgen y virgen extra del Bajo Aragón y la calificación de denominación de origen para estos aceites. Yo que estuve hace mucho en Alcorisa, en relación con una de las jornadas de ADABA, pude darme cuenta del interés que hay, de la gran acogida que tuvo, exactamente estos fines promovidos por ADABA, que indudablemente, si se continúa con el entusiasmo que allí, estoy seguro que terminarán por darnos la razón para conseguir la denominación de origen del aceite de Bajo Aragón. Navarro Félez, pues, hace un repaso interesantísimo sobre los antecedentes, sobre la constitución del panel de catadores de Aragón y de su composición y funcionamiento y de sus objetivos de cara a las empresas y a los consumidores, proporcionando información y formación de las características de los aceites, las características de los aceites vírgenes. Dice que este panel de catadores realiza cursos de formación para agricultores, almazaras, empresas de restauración y consumidores en general de las características de los diversos aceites de oliva virgen existentes en Aragón, que permiten conocer la cultura del aceite de oliva en una comunidad con tradición de producto de calidad. Realmente yo no quiero hablar de los antecedentes ni de la Constitución, puesto que está en el libro perfectamente explicado. Lo que sí quiero decir es que en el mes de septiembre pasado asistí a un curso de la Universidad de Verano de la Universidad de Granada, a donde se me invitó a participar con el tema del aceite de oliva en nutrición y del aceite de oliva como el material singular para la cultura de alimentos. Y allí utilizan la misma hoja que ha reproducido con muy buen gusto para señalar cuáles son las características que se buscan en un panel de cata del aceite de oliva virgen y además la forma de llevar a cabo esta cata y llevar a cabo la puntuación. No faltaba más que una cosa, que es el tener aquí, pues eso, junto con
catadores un cesto de manzanas con la correspondiente cuchillo navaja para cortarla, exactamente, para cortar la manzana y masticarla bien para que los restos de aceite que hemos probado después, de alguna forma, no se enmascaren el resultado de una cata posterior. Por último, pero no menos importante, hay que referirse al trabajo de Cristóbal Guerrero Peirona, ingeniero agrónomo, creo que también de Tarazona, amante también de Ricla. Bueno, entonces hay que tratarlo con más respeto. Menos mal que está aquí el amigo Ángel Bonilla, que siempre pone los puntos sobre las sillas. Pues bien, Cristóbal Guerrero Peirona, de Ricla, para que no se nos separe, pues hace un trabajo extenso e intenso sobre comercialización del aceite de oliva, denominación de origen y marcas de calidad. Es, yo diría, con permiso de Ángel, que es aragonés ejerciente y enamorado de su tierra, como declara en las primeras líneas de su artículo. Después de hacer un recorrido histórico y de señalar las propiedades culinarias, nutritivas, hedónicas o placenteras y hasta terapéuticas, pinta, porque no describe, sino que pinta realmente a la ciudad de Caspe como cabecera de su comarca, eminentemente agroalimentaria, de la comarca naturalmente de Caspe, como no iba a ser de otra forma. Buen conocedor de los fines y técnicas de la comercialización, se hace y nos hace una serie de preguntas en la página 101. Las preguntas que nos hace es, ¿qué tenemos que comercializar? Por supuesto, estamos hablando del aceite de oliva alba Aragón. Segundo, ¿a quién queremos tener como protagonistas de su consumo? Tercero, ¿dónde querrán aprovisionarse los consumidores? Y cuarto, ¿qué agentes deben intervenir en el proceso? A todas ellas da cumplida respuesta en su artículo. De todos modos, algo importante que nos enseña y que yo quiero resaltar es que hoy por hoy el consumo per cápita en España es de 12,2 litros por año. Pero estos 12,2 litros per cápita y año de consumo de aceite de oliva en España se distribuye de la forma siguiente. El 90% se consume en los hogares y además se consume en los hogares de aquellas personas que en su niñez comprobaron la delicadeza de este producto que nos ha dado la naturaleza a los bajo aragoneses. Hay un 9% que va a la hostelería y luego hay un 1% que va a los comedores institucionales. Entonces, esto a mí hace pensar lo siguiente. El 90% de los hogares que consumen aceite de oliva del bajo Aragón son hogares cuya madre o abuela estuvo directamente relacionada o estuvo habituada en su niñez al consumo de este aceite y por tradición ha ido enseñando a sus descendientes a utilizarlo. En segundo lugar, que el hecho de que solo el 9% de la hostelería, es decir, de restaurantes y hostelería en general, utilice el aceite de oliva con preferencia al aceite de semillas, demuestra dos cosas. Primera, la poca preparación de los restauradores españoles en lo que se refiere a la necesidad de utilizar grasas de fritura de primera calidad y a, de una vez por todas, eliminar el problema de los malos olores que emiten muchos de estos comedores a consecuencia del enranciamiento y de la degradación química de los aceites de semilla extraídos con solventes y, en segundo lugar, a que no han probado jamás el aceite de oliva. Porque efectivamente, el aceite de oliva es y será siempre más caro que el aceite de semillas. ¿Por qué es más caro el producido? Pero al mismo tiempo, el aceite de oliva tiene unas ventajas que no tiene el aceite de semillas, que es que dura mucho más y que, como se dice en lengua vulgar, es un aceite que crece en la sartén. Es decir, es un aceite que da lugar a una fritura superficial, a dorar el producto que allí estás friendo, y al mismo tiempo a que internamente el producto que está sirviendo realmente lo que sufre es un proceso
de asado o de cocción en su propio jugo. Cosa que no sucede con los aceites de semillas, en donde los aceites impregnan más que fríen al producto en cuestión. En segundo lugar, el hecho de que solo el 1% de los comedores institucionales utilicen el aceite de oliva es algo que aquellos que pretendemos conseguir la denominación de origen para el aceite de Bajo Aragón nos tiene que llevar a solicitar a las autoridades, que es una enseñanza adecuada a nivel de primera enseñanza de las cualidades de los buenos alimentos y sobre todo de las excelencias del aceite de oliva. Porque, como he dicho antes, quien prueba el aceite, repite. Y lo puedo decir, yo que tengo en este momento pues un hijo, hoy tiene que marcharse a su destino, que es en Colombia, está trabajando en La Paz, y cuando se fue a La Paz me dijo: papá, allí es muy difícil conseguir aceite de oliva. ¿Qué hacemos? Le dije: ¿qué hacemos? Marcharnos al Corisa. Llamé por teléfono a la cooperativa, al Corcil, y se llevó 80 litros de aceite de oliva virgen. Y en este momento pues se llevan 40 litros más, con lo cual pues ya tiene aceite suficiente hasta la próxima campaña, en que trataré de comprar por otros tantos y no sé cómo se los mandaré. Pero esto es simplemente para demostrar lo que es el aceite y lo que hace el enseñar a los niños o enseñar a las personas desde la más tierna infancia a saber distinguir sabores y calidades. Lo que puedo decir ya de este libro, para terminar, es que hay que leerlo despacio, hay que leerlo meditándolo, y sobre todo aquellos que estén directamente implicados en el cultivo, la producción, el envasado, la comercialización del aceite de oliva, o simplemente aquellos que tengan ocasión de, por alguna circunstancia, pues hablar con personas que desconocen el buen caldo que aquí tenemos, que sepan que hay que aprovecharse de las sugerencias y de los consejos que nos han dado los autores del libro. Para terminar, quiero felicitar a la imprenta Joscar por la buena maquetación y por la presentación de este libro, porque además ha tenido el gusto de saber presentarlo con unas tapas de un color de sol dorado que corresponde al aceite de la variedad Empeche. Creo que han hecho una gran labor de maquetación y de impresión. Han empleado un papel en el que se lee perfectamente, hay un gran contraste entre el tipo de letra utilizado y la calidad del papel. Es una gozada, repito, leer el libro. Y para terminar, permitidme que haga una digresión, puesto que el tiempo nos apremia, y deciros que mañana, precisamente, hoy es 5, mañana será 6, mañana se cumplen los 400 años del nacimiento, sin duda alguna, del más grande pintor del siglo XVII. Me estoy refiriendo, como todos habéis pensado, a don Diego Velázquez, quien también contribuyó a dar a conocer por todo el mundo el aceite de oliva, en aquel cuadro que pintó en el año 1618, que lleva por título La vieja viendo huevos. Y es suficiente con ver este cuadro para darse cuenta de la diferencia que hay entre un huevo frito en aceite de oliva frente a un huevo frito en aceite de cártamo, en aceite de girasol, en aceite de algodón, o si queréis, en mantequilla, o en eso que ahora está tan de moda, que vamos a llamar los shortening, es decir, las grasas concretas. Que Dios tenga su gloria a Velázquez, y que durante muchos años podamos deleitarnos no solamente con la pintura y el hacer de Velázquez, sino con los trabajos bien hechos y con amor escritos que en este momento tenemos aquí, en esta monografía número 7 de este prestigioso Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón de Castilla. A todos, muchísimas gracias por vuestra audiencia. Como vamos un poquito de tiempo, si os apetece hacer alguna pregunta, hacemos un pequeño coloquio con los autores o damos por concluido el acto, como queráis. Si queréis hacer alguna pregunta, aprovechamos que tenemos tiempo. Antes de nada, recordar que hemos elegido además un buen día, porque es el día, me he enterado cuando me he levantado,
que es el Día del Medio Ambiente. O sea que también es, ha sido muy apropiada la presentación de un libro de estas características. ¿Produce muchas dioxinas el aceite de oliva cuando se quema? ¿Perdón? Si produce muchas dioxinas el aceite de oliva cuando se quema. Bien. Estamos en el Día Ambiente, podríamos ver en la puerta. Ya que estamos en el Día del Medio Ambiente, yo voy a contestar, digamos. El aceite de oliva, como cualquier otro alimento, o incluso el agua, que es un alimento, pero que sin embargo es indispensable, como tú sabes mejor que yo, para el desarrollo del proceso de la vida, pues pueden estar contaminados con dioxinas. En primer lugar, hay que decir que las dioxinas es uno de los venenos, uno de los tóxicos que mejor se conocen en cuanto a su génesis, en cuanto a su producción. Las dioxinas se producen siempre que nos encontremos con plantas dedicadas a la fabricación o síntesis de los llamados herbicidas sintéticos, que son sustancias generalmente cloradas. Y en la producción de estos herbicidas sintéticos se produce siempre dioxinas. Después, la 3,4,5 tetracloro para dioxina es la dioxina mejor conocida, y esta se produce siempre que hay una combustión de material orgánico en presencia de material clorado, es decir, en presencia de cloro o de cualquier otro derivado colorado y de materia orgánica, tenemos la seguridad de que se va a producir una dioxina. Con las dioxinas hay que distinguir también, como con muchos productos tóxicos de este tipo, dos circunstancias distintas. Una, la intoxicación, vamos, no la intoxicación, sino la ingestión de grandes dosis únicas de dioxina, o sea, una ingestión única de gran cantidad de dioxina, y segundo, la ingestión de cantidades mínimas de dioxina a lo largo del tiempo. Los problemas son distintos. En el primer caso, la ingestión directa de dioxinas, pues se ha visto que cuantos animales de experimentación se han ingerido dioxinas han presentado un tipo de acné, pero que es lo que se conoce con el nombre de cloroacné, y que también puede padecer el hombre. En Seveso, una ciudad italiana, en el año, creo que fue 1974, 1976, no estoy seguro, hubo un escape de dioxinas que afectó a 780 y tantas personas. De esas 780 y tantas personas, no se produjo ni una sola muerte. Por otra parte, en Missouri, en Estados Unidos, en un picadero de caballos, en donde se producía una gran cantidad de polvo, para evitar la formación de polvo, normalmente se utilizan pues, unos aceites que forman una especie de masa que apelmaza el suelo y que naturalmente ya pueden correr los caballos sin levantar polvo. Pues, por la causa que fuese, un aceite contaminado, no era aceite de oliva, por supuesto, porque en Norteamérica es carísimo, un aceite contaminado con dioxinas se utilizó para pelmazar de alguna forma el suelo del picadero. Entonces se encontraron con que en algunos caballos aparecía cloroacné, pero, en cambio, en el hijo de uno de los conserjes, que tenía 7 años y que estaba acostumbrado a jugar allí con la tierra, después de 7 meses, no se les probó ningún tipo de sintomatología. Los soldados norteamericanos veteranos de la guerra del Vietnam se querellaron también hace unos años contra el Estado norteamericano por el peligro a que habían estado sometidos en Vietnam debido a la acción de las bombas incendiarias, que naturalmente la combustión daba lugar, si tenemos en cuenta que además utilizaban defoliantes, es decir, una especie de herbicidas, estaban sometidos a la acción de las dioxinas. No pudieron presentar datos suficientemente convincentes desde el punto de vista sanitario en donde se dijera que estas personas pues, habían tenido problemas de intoxicación. Entonces, eso es lo que pasa en la especie humana, lo que se sabe hasta ahora. En la especie humana no se sabe lo que ocurre en una intoxicación a largo plazo, ingiriendo cantidades muy pequeñas de estas sustancias. Pero si sabemos lo que pasa a lo largo de todo el ciclo vital de hámsters, cobayas, ratones, ratas y monos. Se ha visto
que las dioxinas en pequeñas cantidades, cantidades de picogramos, en torno pues, a unos 15 picogramos, un picogramo es la millonésima de un gramo, no olvidemos, consumiéndolos continuamente, llega un momento en que los animales de experimentación presentan un porcentaje de cánceres, sobre todo sarcomas de tejidos blancos, en mucha mayor cantidad que los animales testigo. En segundo lugar, aparecen pues, lesiones renales, hepáticas, unas neuropatías muy diversas y, por supuesto, el clásico cloracné. El cloracné, por otra parte, tarda en presentarse alrededor de 6 o 7 meses, pero es que su duración lleva a veces años. Y, por supuesto, se trata de sustancias, repito, para estos animales de experimentación, que son procancerígenas, es decir, que estimulan la acción cancerígena de los auténticos cancerígenos. Y las propias dioxinas son, en ciertas especies animales, auténticos carcinógenos. ¿Qué puede pasar en el hombre? Pues, si el hombre consume durante toda su vida, durante gran parte de su vida, continuamente estas pequeñas dosis de dioxinas, esto supone que aparecerán algunas de esas lesiones, algunos de esos problemas. Pero eso en la actualidad no lo sabemos. Y, naturalmente, como no es ético experimentar con personas, entonces, lo que hay que hacer es lo que se ha hecho en este momento. Entonces, señores, aquí tenemos unos animales que tienen unas dosis o que tienen unos residuos de dioxina a concentraciones muy superiores a las que son compatibles con su vida normal, con su situación fisiológica o homeostática. Lo que hay que hacer es impedir que estas sustancias sirvan de alimento al hombre, porque le haríamos entonces ingerir continuamente una cantidad de dioxinas que no sabemos si serán o no perjudiciales para el hombre. Pero desde el momento en que pueden ser potencialmente, entre comillas y subrayado, desde que pueden ser potencialmente peligrosas, todo higienista, y un precioso serlo, dirá, ante la duda, indubio pro reo, dicen los abogados. Yo digo, indubio pro societate. En caso de duda, defendamos al consumidor y prohíbase el consumo de estos productos. Y nada más. Pero lo que hay que hacer es sembrar un alarmismo que en este momento se está teniendo en este país innecesariamente. Porque es totalmente innecesario todo el escándalo que se ha preparado, todas las cosas que han escrito los periodistas, que por otra parte tienen que, como es lógico, vivir del sensacionalismo, pero yo, hoy por hoy, no le doy ningún peligro si somos capaces, como es natural, de evitar que estos animales con dosis muy altas, aunque sean dosis, repito, del orden de picogramos, tengan alimentación humana. Eso es, Serrano. ¿Algo más? Pero que os sepa, porque además eso sale de todo, hombre, realmente. Bernabé era el matrícula del curso. Me ha parecido interesante el haber subrayado la necesidad de desarrollo del olivo actualmente. Pero al mismo tiempo ha dicho que el 60% del cultivo era un cultivo familiar, de 2,5 hectáreas o de 1 a 2 hectáreas. Sí, eso, señores. Entonces, lo que me extraña es que el nivel de calidad de estos 60% de agricultores de 2,5 hectáreas se pueda comparar con un nivel de calidad industrial monoespecífico de monovariedad cultivado en amplias zonas a partir de plantas, como bien has subrayado antes, más grandes. Es decir, que los esquejes ya no serán los esquejes habitualmente producidos por los pequeños agricultores, sino, lo sabemos bien los universitarios, esquejes que la mayoría de ellos son obtenidos por clonación. Segundo, el cultivo de los pequeños agricultores es un cultivo con poca cantidad de herbicidas, porque los pequeños agricultores
datos aún poco duraderos sobre la oliva antes de la recolección del suelo para esta producción. Entonces, todos estos puntos hacen que este aceite de oliva de gran calidad, que merece la denominación de origen, no se puede comparar con un aceite que será producido en agricultura industrial y que puede efectivamente ser interesante porque será un aceite de precio más bajo y podrá comercializarse a exportación. Entonces, ha dicho usted que se tiene que reformar. Si me permite, voy a venir a lo que fue la ley del 2 de enero de 1942 que estableció la sociedad cooperativa. En el capítulo 3, dicha ley, en lo que dice capital social, dice: el límite del valor de la participación de cada socio podrá elevarse hasta 45% del capital. Esto corresponde exactamente a lo de los 60% de pequeños agricultores que usted ha mencionado y este 40% de un mono, digamos, propietario que posea, que puede poseer hasta 40% del terreno. Entonces, lógicamente, este término de sociedad cooperativa es excesivamente perverso, porque por una parte tenemos 40% que puede ser de un propietario de una sociedad, pero de una sociedad privada con su propia producción, y será lógico. Pero por otra parte, tendrá una producción industrial con maquinaria grande, con miles de hectáreas y con miles de olivos plantados. Pero por otra parte, los 60% de pequeños agricultores, que son ellos los que han salvado la denominación de origen, tienen que ser protegidos por una cooperativa del municipio. No una cooperativa privada o perteneciente a una sociedad. Tiene que un municipio organizar su propia, digamos, y ese municipio pues tener infraestructura, instalaciones, empleados por el municipio. Y entonces esa estructura puede estar en relación directa con la universidad para el control de la calidad de denominación de origen. Entonces, este es el primer punto. El segundo, el de las etiquetas, me parece muy importante también, porque hoy hay una confusión muy grande de las calidades de los aceites, y que un aceite virgen tenga legalmente la posibilidad de 20% de girasol y que no figure en la etiqueta, me parece muy inconsciente. Bien, pues así las hay preguntas. Hay rato para contestar. Podéis intervenir todos. No sé si eres capaz de contestar a todo, pero en fin, primero le agradezco el interés que ha seguido pues, en la presentación del libro, y le agradezco mucho las sugerencias que ha hecho, a las que voy a referirme, no sé si en su conjunto o no. Primero, parece que está en contra de ampliar las superficies. Pues hay una cosa. Con una superficie de 2,5 hectáreas no hay posibilidad de que ningún agricultor sobreviva. Entonces hay que tratar de que las superficies sean bastante mayores. En segundo lugar, las superficies pequeñas tampoco permiten de alguna forma mecanizar debidamente todo el laboreo y después, por supuesto, la recolección. Porque en este momento, un problema que he vivido, y de eso no lo he hablado en la elaboración del aceite de oliva bajo Aragón, es la gran cantidad de atrujado que aquí se verifica, o se verificaba antes, cuando eran los fines de semana
el momento en que personas que eran en parte agricultores y en parte dedicados a otras actividades, los que podían, toda la familia y sus amigos, ir a recoleccionar, a recolectar las olivas. Entonces, las olivas llegaban a la almazara en unas cantidades muy superiores a las que podía molturar. Había que mantener las olivas almacenadas y en muchas ocasiones se mantenían al aire libre, y esto daba lugar naturalmente a una serie de procesos de naturaleza oxidativa, más que fermentativa, que daba lugar a que aumentase pues, la piedra. Entonces, lógicamente, lo que hace falta es superficies mayores, agricultura más mecanizada, almazaras capaces de absorber la producción y, sobre todo, con la tecnología suficiente para un lavado o una selección previa de las olivas con el fin de obtener un aceite de primera calidad. Extraerlo rápidamente, mediante tecnología también continua, un proceso continuo si es posible, y proceder de inmediato al envasado. El empleo de herbicidas, pues quiérase o no se quiera, uno de los problemas que tiene pues, precisamente el cultivo del olivo es que hay bastantes plagas, como se pone de manifiesto en este aceite, vamos, en este libro, hay una serie de plagas contra las cuales hay que luchar. Y hoy por hoy la única forma de luchar adecuadamente es mediante los herbicidas. ¿Qué es mejor, la agricultura familiar o la agricultura industrial? Yo, por supuesto, me gustaría mucho que fuese mejor que la agricultura familiar superase la agricultura industrial. Yo soy de un pueblo eminentemente agrícola, soy de Villalquemado, la provincia de Teruel. Entonces, estoy asistiendo, como es natural, a un descenso de la población, cosa que también ha ocurrido en esa ciudad. Entonces, la pregunta sería, ¿a quién dejamos que los labradores vivan del olivo exclusivamente? ¿Dejamos que, aparte de explotación del olivo, tengan explotaciones ganaderas, explotaciones de otro tipo de cultivos? Pues lo ideal sería que aquellas tierras que pudieran dar lugar a una producción de aceite de oliva del Bajo Aragón, que pudiera cogerse a la denominación del aceite del Bajo Aragón precisamente, que pudieran vivir exclusivamente de la agricultura. Eso sería lo ideal. Pero desgraciadamente eso no va a ser posible así. Entonces lo que ya no podemos, entre lo óptimo y lo regular o lo mal, lo que sí podemos es buscar lo bueno. Y lo bueno creo que en este momento es, aunque disminuya la población que viva directamente de la agricultura, tratar de alguna forma mejorar el rendimiento de esa agricultura, tratar de diversificar los productos, tratar de envasar y vender adecuadamente. Es decir, vender lo que dice el doctor Murillo, que tomará luego la palabra, en su artículo, tratar de tener calidad, de tener cantidad y de obtener precio. Pero indudablemente lo que no podemos pretender en este momento, que estamos ya pues, entrando en el siglo XXI, es utilizar métodos de cultivo artesanales, entonces el trabajar a base de azada o azadón y con el rendimiento que así se puede obtener, tratar de poder alcanzar unos ingresos que nos permitan vivir a nivel de la media de la Unión Europea. Hace falta, queramos o no, pues tender a tener una agricultura bastante más amplia. Yo no sé, yo voy a llegar a hablarme cuando hablo de la ley del 2 del 1 del 40, del 1942, que iba a hablarme de la famosa ley de Ullastres, que es un poco después, cuando hubo una época en que se primó el arranque de olivos, además con una cantidad muy curiosa, que era con 30 pesetas por árbol, algo parecido a las 33 pesetas que cobró, vamos, las 33 monedas de oro que cobró Judas cuando traicionó a su maestro. Entonces, las circunstancias eran diversas. Pues claro, también hay, ¿por qué se produjo aquello? Pues por una razón muy sencilla. Porque era entonces cuando comenzaba a despegar la avicultura y la porcinocultura en este país y hacía falta disponer de una fuente proteica abundante. Y la mejor fuente, la fuente proteica más barata que existe es la proteína de soja. La soja en España no se cultivaba. La soja en Estados Unidos estaba, en todo el mundo, estaba monopolizada por el American Soya Council,
y la América Suárez sobre Cáncer dijo, señores, a ustedes no vamos a venderlo de harina desgrasada de soja, vamos a venderles soja, semilla de soja, haba de soja, y ustedes hagan lo que quieran. Entonces, naturalmente, el subproducto de la harina de soja es el aceite de soja. Y a España, que lo estábamos importando, de alguna forma tenía que también utilizar el aceite de soja. Pero hay una política equivocada, que fue el no saber marcar las diferencias, que debía haberse marcado. En vez de decir, no, no, el aceite de soja es mejor que el aceite de oliva, debía decir, no, el aceite de soja es un sustituto, un sucedáneo del aceite de oliva que no le llega en cuanto a cualidades. Así se podía haber mantenido. Podríamos haber tenido una buena importación de harina de soja, tener aceite de soja, que en parte podía destinarse al consumo nacional y hacer posible a la exportación, y en cambio haber potenciado al aceite de oliva. Pero eso no se hizo. Y en cuanto a la referencia que ha hecho al etiquetado, de que se lleva aceite de girasol o aceite de oliva, el señor que hace eso está cometiendo un fraude, porque la Ley General de Etiquetado de los Productos Alimenticios dice taxativamente que en cualquier envase aparecerá, por orden de máxima cantidad que aparece en el envase, los distintos componentes que contiene. Y si naturalmente al aceite de oliva le añaden aceite de algodón o aceite de girasol, tiene que poner el porcentaje que lleva. Y si no, está cometiendo un fraude el envasador de ese aceite, que se expone naturalmente a la correspondiente multa o incluso a la clausura del producto. No sé si te he contestado a tus preguntas, yo te las agradezco, pero creo que muchas de las preguntas estaban aquí, están contestadas en el propio libro. En lo que concierne la tierra es lo que me preocupa, porque 60% de 2,5 hectáreas, sí. 2,5 hectáreas, un agricultor solo si pide subvención a Europa, le darán lo que corresponde a 2,5 hectáreas, es decir, le van a dar la cantidad equivalente a lo que posee, si se queda solo. Sin embargo, el 40% va a tener, si tiene 300 hectáreas, va a tener subvención de 300 más. Entonces, yo creo que hay una persona experta en ese tema. Es un tema que vamos a ver. Yo quería intervenir y estoy de acuerdo en parte con lo que usted dice y ha puesto el dedo sobre la llaga, ¿no? Evidentemente, la producción en nuestra tierra de este excelente aceite que tenemos es la de Juan Palom. Yo me lo guiso, yo me lo como, porque es el consumo, es quitarnos, con la ayuda familiar que hemos hablado, y decía el profesor Bernabé, que bueno, pues ha sido una ayuda al consumo, y no se ha tenido nunca una proyección de vender más que el excedente en la cooperativa y venderlo como granel. Creo que en este momento, si estamos defendiendo y estamos mirando hacia el futuro del aceite de oliva, tenemos que tener otras miras, y estoy completamente de acuerdo con usted de que el Gobierno de España, el Gobierno de la Unión Europea, tendrá que darse cuenta y salir de ese desconocimiento de las propiedades que tiene el aceite de oliva, para ver que hay que primar. Y no solamente porque el aceite de oliva tiene esas propiedades todo, pero habrá que primar también y diferenciar a las diferentes variedades, y ahí es donde tenemos que entrar nosotros. Entonces, hace pocos días, la Junta de Castilla-La Mancha presentó en Aranjuez unas jornadas gastronómicas donde tuve la oportunidad de estar, y me quedaba maravillado el ingenio que había desarrollado el gobierno de Castilla-La Mancha. Habían envasado unas pequeñas botellas que distribuyeron en todos los hoteles, de manera que el clásico desayuno de bufete libre, pues también ofertase esas pequeñas botellas junto con las olivas que podemos ver en cualquier país mediterráneo que ponen en el buffet, y estaban comercializando la poca, la mediana producción que tienen de aceite de oliva. Esto, pues lo están vendiendo caro, y evidentemente no puede ser de otra manera. Una producción que exige una gran mano de obra, que hay poca extensión de olivar, que hay una producción que está influida por una becería, por una fluctuante, evidentemente no puede ser un producto barato. Entonces estamos habituados a consumirlo y a pagarlo pues a un precio bastante bajo. Pero entonces habría que convencer, primero, que la limitación a la extensión del olivar debe desaparecer, que se debe regular el tipo de plantas con las cuales se reprueba, y que desde luego desde Europa, desde el gobierno de la nación, desde los gobiernos autonómicos,
deberían de potenciarse, estimularse, protegerse esas producciones familiares que hagan la distribución que quieran en régimen de cooperativas o en régimen de empresas públicas o privadas, comercialicen, extraigan y den todo tipo de garantías manteniendo todas las cualidades del aceite de oliva para aumentar esa producción. Y por otra parte, es un buen momento también para recuperar regiones como la nuestra, que poco a poco el movimiento centrífugo de Zaragoza va a acabar con toda la periferia, ¿no? Entonces sería una manera de volver a recuperar este tipo de cultivo y de este tipo de población. Creo que sí, que por ahí tiene que ir. Se necesita mucho porque hay que educar. Decía el profesor Grande Gobián que es más fácil que una persona cambie de religión que de hábitos alimenticios, ¿no? Entonces el señor Fischer no debe, ha venido ya un par de veces, yo imagino que empezará ya a apreciar lo que presenta un huevo frito como el que teníamos en el monumento de Cermuna, con puntillas en aceite de oliva. Y además del señor Fischer, nuestros representantes europeos tienen que ir hablando convencidos y con conocimiento del producto que van a vender, ¿eh? Y entonces, pues bueno, que el aceite de oliva es menos peligroso y tiene un punto de ignición más elevado que el lino. Habrá que decir las cualidades y las propiedades que tiene el aceite de oliva, lo bueno que es para la salud, y habrá que potenciar esto.